Aleluya, aleluya, aleluya. I gotta go down to Bama Cross, going down to Jordan, and won't get lost, gonna step on board and going across. Desde los azules, desde antes del primer gol, desde siempre, junto a Defensa y Justicia. ¿Qué tal, amigos? Iniciamos de esta manera una nueva edición de Defensa 2000, acompañando a Defensa en esta instancia del tramo final del certamen de la B Nacional 2008. Defensa en su estadio recibiendo a Unión de Santa Fe, un partido realmente importante, un rival con jerarquía, con tradición, con aspiraciones de protagonismo. Allí estará Defensa tratando de sumar para seguir peleando puestos de vanguardia en esta tabla de posiciones de la B Nacional. Como siempre, tendremos las jugadas más importantes del partido, testimonios de los protagonistas, lo que usted está acostumbrado a recibir en cada una de nuestras ediciones. Las primeras imágenes, los planteles practicando en el campo de juego antes del partido. Trabajan en el campo de juego los dos planteles, el de Defensa y Justicia y el de Unión de Santa Fe. A pleno sol, una tarde bárbara aquí en Florencio Varela, un viento fresco que aminora los efectos del intenso sol que aún a esta hora sigue cayendo sobre el estadio. Se mueven los planteles buscando la necesidad de ir dándole calor a la musculatura para entrar de la mejor manera a la competencia. En Defensa y Justicia, con novedades, vuelve Federico Barrio Nuevo, que cumplió una fecha de suspensión por las 5 amarillas. Y aparentemente también vuelve Facundo Fernández a ocupar el puesto de marcador lateral por izquierda en lugar de Claudio Greco, que lo reemplazó en el último partido. Todavía están dudas la posibilidad de Monay para volver a ocupar la plaza de número 5, y ya está integrado al plantel Emiliano Romero, recuperado también de su problemática física. Lo cierto es que el técnico Kuzenka tiene la posibilidad de decidir sobre el plantel casi a pleno para buscar volver a la senda de sumar de a tres. Unión y Defensa, que siguen en posiciones expectantes en la tabla de posiciones, buscando los lugares de privilegio, buscando la posibilidad de encaramarse en posiciones que le permitan disputar un ascenso a la finalización del presente certamen. Defensa que viene de empatar ante Tiro Federal en un partido con distintas realidades, ya que en el primer tiempo Defensa había hecho las cosas mejor que su rival y parecía que se estaba acercando a un triunfo con una buena producción. Se apagó un tanto en el segundo, le permitió crecer al visitante, que llegó al empate y hubo división de puntos. Tiene la pretensión de no perder puntos de local, por lo que hoy debe sumar de a tres, más allá de que el rival sea de Fuste, sea un rival importante de la categoría, uno de los clubes grandes de esta B Nacional, que lo tiene a Defensa en este 2008-2009 como uno de los protagonistas con aspiraciones de ascenso. El historial del partido. Defensa y Justicia y Unión de Santa Fe en la primera B Nacional jugaron en 14 oportunidades. El Halcón ganó 4 con 19 goles. El Tatengue ganó 9 con 26 y empataron en una oportunidad. Defensa y Justicia aquí de local jugaron en 6 ocasiones. El Halcón ganó 3 con 11 goles. Unión ganó 3 con 7 goles y empataron en una oportunidad.
Estos son los 11 de Defensa y Justicia. Con el 1, Guillermo Hernando. Con el 2, Silvio Duarte. Con el 3, Facundo Fernández. Con el 4, Emiliano Ciucci. Con el 5, Mauricio Yedro. Con el 6, Norberto Rego. Con el 7, Mariano Zabadía. Con el 8, el capitán Darío Zárate. Con el 9, Adrián Aranda. Con el 11, Federico Barrio Nuevo. Con el 11, David Vega. Los suplentes, con el 12, Carranza. El 13, Claudio Greco. El 14, Pablo Verón. El 15, Cristian Canué. El 16, Emiliano Romero. El 17, Marcelo Vergese. Y el 18, para Domingo Salazar. Dirige tácticamente Ricardo Kuzenka. Los 11 del visitante, Unión de Santa Fe. Con el 1, Luis Ojeda. Con el 2, Lucas Alessandria. El 3, para Walter Jacob. El 4, Fernando Fontana. El 5, De La Fuente. El 6, para Klaus Golbetis. El 7, para César Pereira. El 8, para Zapata. El 9, Claudio Guerra. El 10, Matías Arrúa. El 11, para Pérez. Los suplentes, con el número 12, Luis Acef. Con el 13, Gonzalo Vera. El 14, para Jorge Torres. El 15, para Fernández. El 16, para Germán Weiner. El 17, para Paulo Rosales. El 18, Fernando Márquez. Dirige tácticamente Fernando Tete Quirós. El árbitro del encuentro, Mauricio Giannini. Sus líneas, Alejandro Pérez y Jorge Barbizán. En Defensa 2000, la jugada más importante de los primeros 45 minutos entre Defensa y Unión de Santa Fe. Arrancó el encuentro, movió Defensa, Barrio Nuevo, Zabadía quedó por la derecha, toca para Barrio Nuevo, llega primero el jugador de Unión de Santa Fe, el número 5, rechaza Lucas Alessandria del fondo, mete el pelotazo, Duarte con un nuevo corte de pelo, cabecea el jugador santafesino, la pelea Mauricio Yedro, rechazo Rego desde el fondo, salta Aranda y pelea con Golbetis. Facundo Fernández de cabeza, le queda Pérez, haga el morocho, encaró, al número 7, le pegó, remata la pelota en el cuerpo de Norberto Rego. Pérez por la derecha, lo pasa a David Vega, haga el morocho, mete el centro al área, totalmente desviado, saque de arco para Defensa. Avanza Emiliano Ciucci, toca con Mariano Zabadía. Cierra primero el número 3, Walter Jacob. Lateral en ataque para Defensa y Justicia. Se aproxima de a poco al área que defiende Luis Ojeda. Barrio Nuevo, Ciucci que mete el centro, rebota en el jugador santafesino. Buen anticipo de Silvio Duarte. Taco de Darío Zárate, Ciucci. Barrio Nuevo, vamos a ver qué hace Federico en cara. Federico, animate Federico, animate Federico. No se animó Federico, pero hay falta previa del jugador santafesino, el número 6 más precisamente, Golbetis. Falta sobre Federico Barrio Nuevo y tenemos una linda posibilidad de para que seguramente un tiro libre busque destino de arco. Tenemos buenos pateadores como David Vega o Federico Barrio Nuevo, que ya convirtió de tiro libre en esta temporada. Muy buena jugada de Defensa y Justicia, el primer avance concreto de Federico Barrio Nuevo. Muy buena chance, veremos quién le pega, está la cosa, parece que David Vega. Mauro Giannini que marca con el sol, donde se para la barrera, también dice un círculo donde debe ir la pelota. Pega frente a la pelota, también está Duarte y Mirano Ciucci. Derechazo de Ciucci o zurdazo de David Vega. Una de las dos posibilidades. Me gusta Vega. Que gana en el ángulo izquierdo de Luis Ojeda. Vamos a ver quién remata. Ahí va David Vega. Rebota en la barrera. Será córner para Defensa y Justicia, el primero del partido. Estamos entrando al minuto 9. Anda al centro de Federico Barnuevo, Zabadía, tapando al arquero. En el área Orrego, Duarte, buscando el cabezazo, también el bate Aranda. Vendrá la pelota al área, primer palo, rechaza el jugador de Unión de Santa Fe. El que atraviesa a Federico, metió el pelotazo bajo. Pasó cerca, el zurdazo de Federico Barnuevo.
Muy buena chance en este arranque para Defensa y Justicia, que se está animando en los primeros minutos del partido, donde parecía que Unión tenía más la pelota. Bien Defensa. Defensa obligada a buscar el triunfo si quiere seguir siendo protagonista en este torneo. Ahí la tiene el número 9. Y casi se mete la pelota porque la saca Guillermo Hernández sobre la línea. Distracción en el fondo de Defensa. El número 9, Claudio Guerra, giró ante Rego, le pegó muy débil y la pelota alcanzó a sacarla justo Guillermo Hernández. Barrio Nuevo, David Vega. Va por el centro, mete el pelotazo hacia la derecha para el Bate Aranda. Bate Aranda, entró, entra Barrio Nuevo. La sacaron en la línea. Buena combinación, Barrio Nuevo. Pelotazo para Aranda, fue a buscar la devolución abajo del arco. La sacó el arquero en la línea. Excelente, Adrián Aranda. Barrio Nuevo la pegó muy despacio esa pelota y pudo llegar a alcanzar al arquero de Unión. Muy buena jugada entre Aranda y Barrio Nuevo. Ahí queda la pelota número 7. ¡Gol! De Unión de Santa Fe. El número 7 a los 20 minutos. César Pereira. Hace una jugada por la derecha, pelotazo adentro en medio del área, entró solo César Pereira y un derechazo bajo, un tiro bajo, venció a Guillermo Hernando y ahora el partido está 1-0 a favor de Unión de Santa Fe. Cuando llevamos 20 minutos de juego, Defensa deberá remontar la historia si quiere seguir siendo protagonista en esta temporada. Resultado. Lo tiene el capitán de Defensa, Darío Zárate. Claudio Vega que pico por la izquierda, para él va la pelota, a ver qué hace David, quiso pasar David, interceptó justo Golbetti, lateral para el Halcón en ataque. Vega, Facundo Fernández, pelota para Barrio Nuevo, taco de dibujo para Aranda, la pierde Barrio Nuevo, pelota que controla Luis Ojeda. Mal saque del arquero de Unión de Santa Fe, la recupera David Vega, metió el pelotazo para Mariano Zavadía por la derecha, centro bajo, no llegó Aranda, contuvo Ojeda en el primer palo. La pelea Guerra, le pelota para César Pereira, llega Yedro, la gana Pereira. Centro de medio para Guerra, vamos a ver qué hace el número 9, vio para el número 8, metió el pelotazo. ¡Gol! De Unión de Santa Fe. La peleó Claudio Guerra en el área, el número 9. Tocó hacia el medio y pelotazo fulminante del número 8, Martín Zapata. Y así a los 25 minutos, Unión da el batacazo aquí en Varela. Unión 2, Defensa 0. Muy mala tarde de la Defensa varelense. Vamos a ver qué cobra Mauro Giannini. Manotea el bolsillo atrás, busca la tarjeta. La roja para el jugador de Unión, para el número 7, César Pereira. A instancia de línea, quiso tirar un codazo César Pereira y vio la tarjeta roja en Unión de Santa Fe, que se queda con 10 y lo gana 2-0. Sería ideal el descuento en estos minutos del Halcón. Guerra. Arrúa. De la Fuente, Zapata.
falta de Zárate que verá la amarilla y llega a la quinta y no podrá estar en el próximo partido frente al Boys. Se queda sin el capitán Ricardo Kuzenka para la próxima fecha. Llegó la quinta Darío Zárate. No podrá estar en Floresta frente al Boys. Gol Betis. Controla Hernando. Se va a la primera etapa. 44 minutos. Unión está con 10, pero lo gana 2-0. Vega, Aranda, cuatro hombres en ataque de Defensa y Justicia, cuatro que defienden, ahí viene Vega, mete el centro al área, llega Zabadía, no llega Zabadía para poner el descuento, y se fue la pelota por la línea de fondo, saque de arco para Luis Ojeda. Defensa tendrá que meter un gol, por lo menos, antes que termine este primer tiempo. Si es que quiere en el segundo jugar más tranquilo. Y debe hacer un cambio de actitud total para poder cambiar este resultado. Contiene Luis Ojeda. Pelotazo. Siuchi. Zabadía que amaga. Se cae Mariano. Jacob por la línea izquierda. Lo buscan a Guerra. Falta de Duarte. Tiro libre para Unión. Guerra que se queda en el piso. ...45 minutos cumplidos... la primera etapa. Zapata tocó para Rúa. Devolución para Zapata. Entra Zapata al área, le va a pegar Zapata. Justo cortó Duarte a Rúa. Remate y se desvía en un jugador del Halcón. Será córner para Unión de Santa Fe. Y puede ser la última de la primera etapa. Jugada muy simple de defensa, de Unión de Santa Fe. Tocaron en el tiro libre y entraron como si nada al área y consiguieron un córner. Tercer córner de Unión en el partido, el primero del sector izquierdo. Se resbala el jugador. Aranda la rechaza. Pérez. Aranda. Buscando a Barrio Nuevo. Pelota en el aire. Arriba Duarte. Mauro Giannini. Que cobra offside. Falta. Sale rápido Duarte. Facundo, Zárate, Vega. Ahí la tiene el capitán. Pelotazo al área. Controla Luis Ojeda. Se viene defensa por el descuento. Ahí va Darío Zárate. La pinchó para Aranda. Contiene nuevamente Luis Ojeda. Se queda con lo que podía haber sido el descuento del Halcón. Se va a la primera etapa. Defensa no puede descontar. Seguramente verá la amarilla el arquero. No, es para Federico Barrio Nuevo la amarilla. Amarilla para el número 10 de defensa.
Yedro solo le regala un lateral en ataque a Unión de Santa Fe. Parrúa por el sector izquierdo. La tiene Hernando. Apura Guillermo. Pero Mauro Giannini marca el final de la primera etapa. Floja actuación de Defensa y Justicia. Y contundente la actuación de Unión de Santa Fe. Y aquí, tras finalizar la primera etapa, Unión lo gana claramente 2-0 con goles de Zapata y César Pereira. Recordemos que Unión está jugando con 10, fue expulsado César Pereira, autor de uno de los goles. Defensa 0, Unión 2. Atrás quedaron los primeros 45 minutos con un defensa absolutamente desconocido. Unión planteó el partido de una manera prolija, manejando la pelota, abriendo hacia los costados y con la simpleza y la profundidad de la pelota jugada por los costados, llegando al fondo y tirando el centro atrás, llegaron las opciones y la diferencia que pusieron al equipo visitante 2-0 frente a un defensa que no encontró el orden, que cometió muchos errores y que en ofensiva no encontró el camino. La propuesta es compartir los segundos 45 minutos entre Defensa y Unión. Ya están los dos equipos en el campo de juego. Un cambio en Defensa y Justicia, el ingreso de Emiliano Romero por Mauricio Yedro. Arrancó la segunda etapa en Varela. Cambio de casaca en Defensa y Justicia. Utiliza la indumentaria azul para esta segunda etapa en reemplazo de la amarilla. Duarte, falta sobre el gallo. Facundo Fernández por el sector izquierdo. Toca con Ciucci. Un Ciucci que parece va a jugar más adelantado. Zárate. Barrio Nuevo. Ciucci se tiró más al medio campo y Defensa definitivamente jugará con tres en el fondo. Facu Fernández. Emiliano Ciucci. En el área está Aranda, también Sabadía. Para él va la pelota. No rebota. Va Pérez. Corta Ciucci en el medio campo. Sabadía. En posición adelantada de lo que marca línea. Zárate, Duarte. Y la pelota al 2 de Defensa. Sabadía, Aranda. Toca con Barrio Nuevo. Más a la izquierda está David Vega. Amaga Barrio Nuevo. Prefiere tocar con Aranda. Abre hacia la derecha. Para Emiliano Romero, el ingresado en el segundo tiempo. Pelota solaria. Las manos de Luis Ojeda. Vamos a ver quién sale. El que va a ingresar va a ser Domingo Salazar. Llevamos 16 minutos de la segunda etapa. Arruba.
Ingresa el número 14, Jorge Torres, en lugar del número 10, Matías Arrúa. Salazar. Pelota Salario, la quiere peinar Facundo. Llega David. Primero llega el jugador de Santa Fe. Y rebota David Vega. Por lo tanto, saque de arco para el conjunto de Unión. Cierra Orrego. La baja David. Con Salazar. Cristian Canoe. Cambio de defensa. Retira con el número 10, Federico Barrio Nuevo. Con el número 15, Cristian Canoe. A los 27 minutos ingresa Cristian Canoe en lugar de Federico Barrio Nuevo. Un nuevo córner para defensa. El quinto del partido. Viene al área la pelota. Orrego salta, le queda a Canoe recién ingresado por atrás. En el centro del área, a ver si está el descuento. Le queda a Salazar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Defensa y Justicia! El descuento de Salazar. El recién ingresado Cristian Canoe envió el pelotazo al área. La peinó Aranda, la pelota le cayó a Salazar por atrás de todos, la dominó y pelotazo bajo de derecha, obtuvo el descuento. Ahora el partido Unión 2, defensa 1 y se vendrá defensa con todo en busca del empate. Cambio en Unión de Santa Fe, el segundo que hace Tete Quirós. Ingresa con el número 18 Fernando Márquez, se retira el número 9 Claudio Guerra. Le quedan 15 minutos al partido. Malo que adicione Mauro Giannini. ¿Quién le quita la ilusión del empate y también del triunfo al hincha de defensa? Tendrá que proponer más juego el equipo de Cusenca si quiere dar vuelta a la historia. Zapata. Hacia la izquierda. Ahora la tiene el recién ingresado. El número 18 se perfila, busca el arco. Pelotazo cruzado para Pérez. Vamos a ver si llega Pérez. Llegó el número 11. La domina. Rebota en Canoe. Lateral para el conjunto visitante. Okay. Para Unión. Canoe. Pelota para defensa. Pelotazo alto de Rego. Salazar que la presiona al jugador de Unión. Se fue la pelota. La tiene Darío Zárate. Vega. La tiene Salazar en la puerta del área. Toca con Siucci, va a ser Siucci el remate, rebota en Zapata. Lateral para defensa en ataque. La pelota que entra en el área, será córner para el Halcón. El sexto córner del encuentro, para defensa. La gente que se entusiasma y alienta. Defensa que va en busca del empate. En el centro de Canoe. La ha peinado Arte. Ahí está Facundo. Se la peinó el bate Aranda. Se lo perdió defensa. Estuvo cerca del empate. Saque rápido para Fernández. No llega Facundo. Rechazo uniendo del fondo. Siucci que la vuelve a meter. Vega que está habilitado, la va a pelear David. Se frena David, pelotazo al área, pero seguramente caerá en las manos de Luis Ojeda.
Excelente centro de Cristian Canué. Casi llega el empate para Defensa y Justicia. Ahí va Márquez, el recién ingresado. Claro, penal. De Darío Zárate. No, perdón, de Emiliano Ciucci, que se ha molestado. Y por doble amarilla, vela roja. Y ahora Defensa. Con un penal en contra y un hombre menos. Tiene todo en contra. Esperemos que Hernando pueda salvar el día de hoy a Defensa atajando este penal. Sabiendo que hoy no tuvo una buena tarde. Esperemos que pueda atajar el penal. Penal para Unión de Santa Fe, 34 minutos. Desviado el penal de Unión de Santa Fe. Remate. El recién ingresado Márquez por arriba del travesaño. La historia sigue 2-1 a favor de Unión. Pero ahora los dos están con 10. Centro al área, le queda Domingo Salazar. Ahí está David. ¡Venga, penal! ¡Penal para Defensa! ¡Penal para Defensa de Gol Betis sobre Domingo Salazar! Y ahora tendrá revancha el Halcón de los 12 pasos. Vamos a ver si no se hace el cargo Silvio Duarte, que recordemos que la fecha pasada erró un penal acá frente a Tiro Federal. Defensa ante la posibilidad del empate. Al parecer el Bati Aranda está pidiendo la pelota para poder disparar. Está todo entre Silvio Duarte y el Bati Aranda. Veremos quién patea el penal. Al parecer va a ser Silvio Duarte. Recordemos que viene de errar un penal. Esperemos que pueda meterlo. Hasta el momento, Silvio Duarte partió 3 penales en esta temporada. Convirtió 2, pero el último lo erró. En ese arco no, sino en el contrario, en el que hoy está la gente mayor capacidad de Defensa. La fecha pasada lo erró, se lo contuvo Siloney Ferreira, el arquero de Tiro Federal. Hoy tendrá revancha el número 2. Enfrente está Luis Ojeda. Últimos minutos. Muy movidos del encuentro. Expulsión de Ciucci. Penal para Unión. Lo erró el jugador número 18, Márquez. Siguiente jugada, penal sobre Salazar. Y ahora Defensa, que tiene la posibilidad de buscar el empate. Lo perdía 2-0. Se puso 2-1 con el descuento de Salazar. Y ahora tendrá de los 12 pasos a los 37 minutos. Buscar el empate. Vamos, Silvio. Animate, Silvio. Seguro. Puede estar el empate del Halcón. Lleva 2 goles Duarte en el campeonato. Cuando le diga a Yanida, va Silvio Duarte. Va Silvio Duarte, remató en el travesaño. ¡Pero gol! ¿Qué es lo que cobra finalmente el árbitro? Parece que no, no es válido el gol. ¿Cobra adelantamiento lo que está cobrando? La pelota rebotó en el travesaño. Alcanzó a meterla. Y Quiroz, de manera totalmente elocuente. No puede ser que Quiroz se meta hacia el campo de juego. Vamos a ver qué cobra. El árbitro habría cobrado gol, pero lo que cobra es el juez de línea, es que la pelota rebotó en el travesaño y el que la vuelve a tocar nuevamente es Silvio Duarte. Eso es lo que cobra el árbitro. Si hubiera sido el otro jugador que hubiese tocado la pelota, el gol hubiera sido convalidado. Pero el reglamento marca que el mismo jugador que patea el penal no puede volver a tocar la pelota si no la interviene otro jugador. Y en este caso el travesaño no es convalidado como un jugador.
Así que Defensa se perdió la chance del empate. La historia sigue 2-1 a favor de Unión. Segundo penal consecutivo errado por Silvio Duarte. Ingresa con el número 13, Vera se retira con el número 5 de la Fuente. Se retira el número 5 de Unión de Santa Fe. En su lugar ingresó el número 13, Gonzalo Vera. En el pelotazo. No, está habilitado, viene Zárate. La pelota que cruzó toda la línea, no la pudo pellizcar el bate Aranda. Se sale Unión, lo sigue ganando 2-1. 47 minutos. Ya pasaron dos de los siete que adicionó el árbitro. Estuvo cerca Defensa una vez más. Canoe, Orrego. Para adelante, muchachos. Vamos, Defensa, anímese. Zárate. Zárate. Vega. Meta la pelota al área, Defensa, vamos, no haga chiquilinadas. La pierde Defensa. Se viene la contra para Unión. Zapata. Busca el solitario, Márquez. Duda Hernando, llegó Guillermo Hernando con lo justo. Toca con Cristian Canoe. Ahí va el 15. Canoe. Así le quiere a Romero. Prefiero tocar con Aranda. Cabeceo para Salazar. Rechaza el jugador de Unión Alessandria. Le queda Zárate. Pelotazo para Emiliano Romero. Vendrá Emiliano Romero acercándose al medio del área. Pelotazo para Asa. ¡Ahora la pelota! ¡Pero el palo! ¡Rosa el palo! El remate de Emiliano Romero. La pelota vivoreando. Entró al área. Alcanzó a tocarla apenas el arquero y la pelota se fue a centímetros del poste. Digamos que lo rozó. Hasta Hernando, el arquero de Defensa, se va al área buscando el empate milagroso en ese arco que ya nos dio muchos milagros aquí en Florencio Varela. En el centro de Canoe, el área, le queda la pelota a David Vega. Ahí está para la derecha David. ¡Ahí está Araña! Darío Zárate, centro de David Vega. Darío Zárate que metió la cabeza. Y sí, definitivamente ese arco del matadero queda bautizado como el arco de los milagros. Nuevamente sobre la hora, más precisamente, minuto 49. Defensa consiguió otro empate milagroso aquí en Florencio Varela. Tantos goles de ese arco sobre la hora. Hasta Hernando, que se merece el partido. Ya va a el arco de la un empate milagroso. En ese arco que ya nos dio muchos milagros aquí en Florencio Varela. En el centro de Canoe del Área. Aquí hay la pelota de Vega. Falta para la derecha de Vega. ¡Hasta la mañana! Intervención del arquero. Y logramos un empate gracias a eso. Fontana. Pelotazo para Márquez. Duarte. Partido con muchas emociones esta tarde aquí en Varela. Lateral es lo que dice Giannini. Estamos en tiempo cumplido, 52 minutos. Pasó de todo en este encuentro. Zapata. Torres. Márquez, ahí se viene Márquez, la última, amago Márquez, cierra justo Facundo Fernández. Y aquí, Mauro Giannini marca el final del encuentro. Defensa 2, Unión de Santa Fe 2. Vibrante finalización del partido. Defensa
hizo en los últimos 15-20 minutos lo que muchos le pedían desde el comienzo: tener una actitud distinta frente a un rival importante, llevárselo por delante, tener la cuota de osadía imprescindible, un armado estratégicamente con ciertas pretensiones ofensivas que hicieron volcar las acciones sobre el arco de Unión. El score desfavorable, la expulsión primero del jugador de Unión, fueron también razones fundamentales para el cambio de actitud del partido. Lo cierto es que Defensa, a fuerza de voluntad, de tesón, de garra, empujó a Unión, generó circunstancias hasta alcanzar, a poco del final, un empate que le permite a Defensa mantener el invicto en esta cancha. La propuesta ahora es visitar vestuarios y recoger testimonio de los protagonistas. En Defensa 2000, Omar Salazar volvió al gol en Defensa. Sí, la verdad que sí, porque se dio porque nos dominaron casi todo el primer tiempo ampliamente. Ellos jugaron muy bien, creo que fueron superiores a nosotros. Después, en el segundo tiempo, no a full, sino a esfuerzo, pudimos ir a buscar el partido de nuevo al descuento y para ver si teníamos posibilidad de empatar. Gracias a Dios se nos dio. No es el mejor resultado porque estamos local, perdimos 4 puntos. Solo quedaron 2 en casa, tuvimos partido local, pero sí, se puede decir que buen resultado porque en el segundo tiempo redoblamos el esfuerzo para empatarlo. ¿Saben por qué le anularon el gol? Porque supuestamente dice que el palo no habilita. La patada de pelota, el palo no habilita, entonces estaba en el side. Bueno, a pesar de todo, volvieron a convertir y mantuvieron acá no perder en su cancha. Sí, sí, es importante no perder, seguir sumando, pero bueno, acá el local nosotros queremos ganar para poder seguir con la ilusión que tenemos, el sueño que tiene este grupo, pero bueno, de todas maneras nos sirvió por cómo se dio el partido. ¿Escuchás el apoyo afuera de la gente? Sí, yo creo que sí, porque más allá de que los resultados no fueron tan positivos, creo que este grupo está comprometido con lo que hace todos los días y trabaja todos los días para seguir mejorando. Omar, cortaste la racha, digo, ¿no? Por fin. Sí, la verdad que sí, necesitaba convertir de nuevo, hacía varias fechas, para mí, para el equipo, que le hacía falta, y para el grupo, porque realmente siempre me apoyó, el cuerpo técnico también, y hoy convertir de nuevo es un alivio y realmente me pone contento. Sí, parecía que lo perdían, después parecía que lo ganaban, un partido cambiante con un montón de cosas, ¿no?, que han sucedido. Sí, la verdad es que ellos nos dominaron todo el primer tiempo, que por ahí no acercó mal el empate cuando le echan un jugador a ellos, sí. Tuvimos un jugador más, pudimos salir a buscar, pero siempre a base de esfuerzo nos tuvimos un juego que creo que hay que seguir corrigiendo errores que tenemos y que no hay que perder más tiempo, más puntos de local. Gracias. Defensa insistía, martillaba sobre el arco de Unión, pero el gol no llegaba. El empate parecía escapársele a la gente de Varela. Vino el envío de Vega y el empuje de un Darío Zárate que mandó a la pelota a la red para el delirio de toda la gente de Florencio Varela. Darío, bueno, se trabajó muchísimo, se transpiró mucho. Sobre el final, por lo menos, la satisfacción de no perder. Sí, sí, no era lo que aspirábamos ante el partido, no era lo que buscábamos, pero bueno, creo que fuimos y logramos el gol al último, ¿no? Ahora, una vez se pregunta, ¿por qué no se puede asumir la actitud que tuvo Defensa en el segundo desde el arranque, no? Y por ahí son las preguntas que nos hacemos. Creo que por ahí cometemos error y cada error que nos estamos cometiendo por ahí termina en gol y eso por ahí también hace que nos pongamos medio o que entremos en una duda. Creo que si nosotros, si queremos pelear y aspirar a lo que soñamos, tenemos que achicar el margen de error y creo que por ahí no lo estamos achicando, ¿no? ¿Cómo fue el gol? El gol tira, patea a Vega y yo pongo la cabeza y entro. ¿La tocó Hernando antes? No. Pega, ¿fue directa? Sí, le pega fuerte David y yo la desvío con la cabeza.
Bueno, llegaste al gol en un momento importante porque le permitió a Defensa no perder el invicto en esta cancha. Sí, sí. Por ahí cuando no se puede ganar no hay que perder y menos de local. Bueno, ahora viene All Boys. Los compromisos visitantes a veces nos exigen los tres puntos, pero como está Defensa, sí, no, va a ser necesario. Necesariamente tenemos que lograr el triunfo porque hemos desperdiciado acá cuatro puntos. Así que hay que ir a recuperar los que quedan de visitante y el último partido local. Gracias, muy amable. No, gracias a usted, hasta luego. Finalizado el partido, cuando los jugadores salían del vestuario, un grupo de la hinchada, alborotada, realmente con bombos y música y estribillos, festejaba el empate conseguido y victoriaba a los jugadores a la salida del estadio. La reflexión, la opinión, el técnico de Defensa y Justicia, Ricardo Cusenca. Segundo tiempo, sabiendo que tenés un hombre más en cancha, y bueno, tratando de hacer pesar a ese hombre y buscar la manera de empatar el partido. No tuvimos en este segundo tiempo la agresividad. Sí tuvimos la decisión de ir a posicionar al campo rival. Bueno, eso quizás nos haya dado la oportunidad de poder primero descontar, asumir riesgos, el penal de Unión, el penal nuestro, pero bueno, tendremos que pensar que tenemos que corregir un montón de cosas. Que en la medida que podamos corregir, las cosas van a salir. En la medida que no corrijamos entre todos, seguramente no vamos a terminar como queremos terminar nosotros. Ricardo, quedan tres finales. ¿Cómo lo vas a encarar? Porque obviamente se esperaban seis puntos de acá y no se logró. Sí, sí, todos esperaban. Yo dije que lo peor que te puede pasar es tener contar con puntos que todavía no tenés. Uno entiende esta situación. Yo sé que se están acumulando muchos equipos en cinco puntos, en lo que nosotros estamos a diferencia de los punteros. Pero bueno, vamos a apostar a rearmar este equipo porque tenemos dos expulsados, si no me equivoco, Darío Zárate con cinco amonestaciones. Así que vamos a armar un equipo que en definitiva, si no tiene buen juego, que tenga una estructura y una solidez que nos permita ir a buscar en un conjunto compacto los tres puntos a la cancha de Albois. Gracias. Quizás lo positivo fue que no se perdió. Sí, lo único, porque en definitiva el partido, si Defensa salía con la misma actitud que tuvo o cometía los mismos errores que cometió en el primer tiempo, seguramente que la diferencia hubiese sido mayor. Aunque, te digo, Defensa tuvo situaciones de gol, tanto en el primero como en el segundo, que si hubiese concretado, quizás la historia hubiese sido otra. Eso no justifica ni tapa el hecho de haber cometido tantos errores como hemos cometido, que nos terminó en un primer tiempo casi sepultando, porque con la temperatura, si no hubiese sido por salir a jugar con un tipo más en el segundo tiempo, seguramente hubiese sido difícil remontarlo. ¿Conseguí, Ricardo, que la expulsión de Pereira fue lo que causó que Defensa pueda llegar a jugar un poco mejor? Sí, porque asumió los riesgos que tenía que asumir. Cuando 11 contra 11 no los pudo tener, no tuvo ese compromiso, sí lo asumió en la segunda etapa, quizás motivado por ese hombre de más, tuvo la posesión de la pelota, no fue suficientemente agresivo, quizás hasta no claro, pero sí mostró la actitud que tenía que haber mostrado en el primero. Eso creo que ayudó mucho a conseguir el empate. ¿Entendiste por qué le anulan el gol a Duarte? Es una jugada que el palo no habilita, es la famosa el palo no habilita. Yo no protesté absolutamente nada, yo sabía que era así y las reglas de la ley son esas y uno no las puede discutir. Yo no protesté porque realmente entendía que el juez de línea y el árbitro cobraban lo que tenían que cobrar.
De acuerdo a tu concepto futbolístico, supongo que te debe preocupar que se pierda el orden como se perdió en el primer tiempo, ¿no? Sí, que cometamos tantos errores me preocupa. A veces la falta de actitud en ir a tomar ciertas posiciones en el campo te genera un desequilibrio en el hecho de que cuando uno quiere ser ordenado no puede dejar de ser compacto. Y nosotros quizás fuimos ordenados, pero al no tener la actitud terminamos siendo desordenados porque entre línea y línea a veces quedaban espacios que no alcanzábamos a cubrir. Y bueno, eso hacía que Unión tome la pelota y sea agresivo en el último tres cuartos de cancha y nos provoque las situaciones que nos provocó. La expulsión de un jugador rival y además la circunstancia, el partido, el resultado, obliga a cuotas de atrevimiento, de osadía, que a lo mejor no se toman en un partido que está igualado. No, seguramente, pero más allá de todo, yo creo que igual la actitud que ha tenido este equipo, que no ha sido la mejor, la de otros partidos, ha sido mejor que la del primer tiempo. Esto creo que todo lo mismo de esta manera. Entiendo que sí, para pelear ahí arriba hay que tomar determinación y hay que asumir riesgo que en el día de hoy, en el primer tiempo, no lo habíamos tomado. Algunos se preguntan si no se puede jugar así desde el arranque y no perder un tiempo en tomar esa actitud, ¿no? Sí, a veces es comprensible el análisis y de adentro quizás uno también piensa por qué desesperarse, ¿no? Porque aquellos que quizás no vean y uno lleva una estadística, cada vez que el equipo tomó desde el primer minuto una decisión que comúnmente la toma en el segundo, arranca perdiendo. Entonces uno quiere tomarse el tiempo prudente muchas veces y cree que lo que hace en la semana y el orden puede dar resultados, y cuando no te da resultado, bueno, tomás estas determinaciones que son de asumir riesgos, de corregir y de tirar las líneas más adelante como para recuperar la pelota, estar más cerca del arco rival y convertir en a veces para triunfar o por lo menos para dar vuelta a un resultado como lo hizo hoy Defensa. ¿Monay está para volver o todavía le falta mucho? Si Monay está bien en la semana, seguramente va a ser del comienzo del partido contra el Boys. Porque es uno de los jugadores que se extraña, sobre todo por las características, ¿no? Porque el que está reemplazándolo no tenga juego. Pero perdiste a Siusi, que también podía haber sido, como lo demostró el segundo reemplazante. De todas maneras, creo que lo que impacta de más allá de su juego, y no vamos a pasar por ese tema, lo que impacta de Miguel es su presencia. Y en la mitad, seguramente que la característica que tiene Miguel en lo físico hace que a uno le guste, porque impacta. Cuando vos mirás y tenés que atacar, gente con el porte de Miguel, cuando vos tenés gente grande, gente con presencia y con personalidad, y con esa talla seguramente son jugadores que el rival respeta y hasta a veces demasiado. Entonces él no puede permitir que con Miguel poder recuperar un poco la presencia en esa mitad de campo y empezar a ganar los rebotes. Sabemos que de arriba Miguel tiene una estatura que nos permite disputar toda la pelota arriba, que es lo opuesto a lo que es Mauricio Yedro, que es mucho más dinámico, pero perdemos estatura en la mitad. Gracias, muy amable, y gran suerte. Gracias a ustedes. El estadio de Defensa se va a renovar para seguir creciendo. El club demolerá su vieja platea de tablones y el objetivo es tener una nueva platea más moderna, más actual, con más comodidades, más capacidad y mucho más palcos. Por eso, una de las maneras de recaudar que está proponiendo el club es la venta de abonos para la nueva platea oeste que se inaugurará en el primer partido del 2009. Hay distintas opciones de colaborar con el club. El abono A es abono a platea más cuota social por todo el año 2009. Tenemos tres opciones de pago. Una es el pago a contado de 350 pesos. La opción 2 son dos cuotas de 180 pesos. Y la otra opción son tres cuotas de 125 pesos. El abono B, que se incluiría abono a platea más cuota social por todo el año 2009 y 2010. Se puede pagar de tres maneras diferentes: pago a contado de 600 pesos, dos cuotas de 300 o tres cuotas de 215 pesos. Además, informamos que la cuota social para enero del 2009 pasará de un valor de 15 pesos a 20 pesos y el valor de la platea social será de 16 pesos. También están a la venta los palcos. El costo del abono al palco más la cuota social por todo el año 2009
900 pesos. Para consultas y adquisiciones de cualquiera de estos bonos, dirigirse a la sede social Lavalle 126 o comunicarse al 4237-2327. Todo esto es para recaudar y tratar de que Defensa siga creciendo, así podremos tener nuestra nueva platea aquí en el Norberto Tito Tomaguelo. Hasta aquí nuestro Defensa 2000 de hoy. La propuesta de siempre, para que si quiere, si tiene ganas, nos reencontremos en la próxima edición de Defensa 2000. Chau, hasta entonces. I gotta go down to Bama Cross, going down the Jordan, and won't get lost, gonna step on board and going to Beat it in, hallelujah.